A esta hora, luego veremos este recorrido. Información de último minuto en la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Nos conectamos en vivo. Gracias por este contacto. Estamos en vivo y directo desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Hemos considerado necesario y oportuno, en esta fecha ya víspera de la Navidad, cuando todo el planeta celebra el nacimiento del Niño Dios, para comunicarnos con todo nuestro pueblo, con las mujeres, hombres de bien de todo el pueblo de Venezuela que disfrutan un merecido asueto navideño, para informar de los hechos criminales que perpetraron en estas últimas horas los representantes de la banda ultraderechista liderada por Leopoldo López y Juan Guaidó. El pasado día sábado 14 de diciembre, nosotros dimos una comparecencia ante los medios de comunicación y allí informamos que se había desmantelado un plan conocido como Navidad Sangrienta, que perseguía, tenía como objeto que utilizando desertores que se encontraban entrenados en campamentos paramilitares en Colombia, ahora hemos descubierto también que parte de ese entrenamiento y parte de la dotación logística no solamente ocurrió en Colombia, que es el centro de operaciones protegidos, amparados y financiados por el gobierno de Iván Duque, sino que también hemos encontrado participación de factores de los gobiernos de Perú y de los gobiernos de Jair Bolsonaro en Brasil en los últimos hechos perpetrados la madrugada del día de ayer. En esa oportunidad, el día sábado 14 de diciembre, nosotros señalamos que se había desmantelado porque habíamos logrado infiltrar, penetrar a una banda criminal que estaba liderada por el señor Fernando Orozco, diputado suplente de la banda criminal Voluntad Popular, por la señora Janet Fermín, diputada suplente de la banda criminal Voluntad Popular, quienes, por cierto, los días antes, el domingo 15 de diciembre, habían acompañado al señor Juan Guaidó a la gira que él realizó, casi siempre, como casi todas las giras de él, absolutamente desprovista de pueblos, de personas que lo acompañaran, pero sí acompañado de estos criminales que en esa oportunidad estaban trabajando cómo actuar en el oriente del país, la participación del señor Ismael León, la participación del señor Gilbert Caro, que tiene una participación directa en las acciones que estaban planificadas para este día 15 de diciembre y los días posteriores, y un psicópata muy peligroso que se encuentra en estos momentos en Perú, el señor Vilca Fernández. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era, utilizando militares desertores, utilizando personas, mercenarios pagados a sueldo, o colombianos o brasileños, actuar junto con policías municipales o estatales para asaltar unidades militares en los estados Táchira, Zulia, Barinas, Aragua, Distrito Capital, Sucre y el estado Bolívar. Los detenidos, en aquella oportunidad, ya se lo presentamos a los medios de comunicación, revelaron cuáles eran las conexiones con estos criminales que ya he mencionado. Por cierto, señor Josep Borrell, que intercede por el señor Gilbert Caro. No sé si usted sabe que este señor Gilbert Caro pagó condena por homicidio intencional, asesinó a un joven y pagó 15 años de cárcel por haber asesinado. Luego estuvo preso por narcotráfico, señor Josep Borrell. Y luego fue el protagonista de todas las acciones violentas cuando fungió como escolta de la señora Lilian Tintori, de todas las acciones violentas que costaron vidas en los años 2014 y 2017. La violencia del 2014, que dejó 43 venezolanos y venezolanas muertas, tuvo entre sus coordinadores al señor Gilbert Caro. Y la violencia del año 2017, que costó la vida de 139 venezolanas y venezolanos, también contó con la coordinación a través de bandas criminales del señor Gilbert Caro. Y a este es al que usted defiende, señor Borrell. A este criminal, no solamente confeso, sino reincidente en sus acciones criminales. Y habíamos dicho que
La idea era asaltar unidades militares, generar un golpe de mano en la profunda desesperación en la que se encuentran ahora, porque Juan Guaidó lo único que tiene frente a él es el desierto, porque los escándalos de corrupción en Colombia con la empresa Monómero, en Estados Unidos con la empresa Citgo, el reparto del dinero para supuesta ayuda humanitaria que se lo está gastando en champaña y en prostituta Gustavo Guaidó en la ciudad de Miami, han generado tal cantidad de ruidos y escándalos que necesitaban un golpe de mano para tratar de empañar las Navidades felices del pueblo de Venezuela. Todo eso no lo mencionamos ni como un indicio ni como una especulación. Lo mencionamos con pruebas y testimonios, no solamente de los policías del Estado Sucre detenidos por orden de los tribunales, sino por la infiltración y los videos que mostramos de los testimonios del señor Oro, alias Oro Negro, Fernando Orozco. En la madrugada de ayer, un grupo de mercenarios que primero estuvieron desde el 23 de febrero en la ciudad de Cúcuta y luego se desplazaron hacia un campamento paramilitar donde recibieron entrenamiento en la ciudad de Cali. En esos campamentos paramilitares son mencionados como jefes militares, entre comillas, al señor Cliver Alcalá Cordones, y donde hay participación permanente de la señora Gaby Arellano, del señor José Manuel Olivares, del señor Gilbert Caro, a través de comunicaciones por vía de WhatsApp y por vías personales. Se planea una operación donde un grupo de desertores que se encontraban en Cali, protegidos, amparados, financiados y cubierta su logística por el gobierno de Iván Duque, y de Cali se dirigen hacia Ecuador, van a Perú, en Perú realizan reuniones de planificación con Vilca Fernández, en Perú realizan también todo el apresto logístico para poder actuar y asaltar una unidad militar en Venezuela. De Perú se desplazan por tierra hasta Manaos y en Manaos, de Manaos viajan a una localidad fronteriza donde se quedan durante 15 días en la localidad de Paracaima. Se dirigen desde aquí, desde Manaos a Paracaima, y en Paracaima se quedan durante 15 días donde reciben instrucciones y la planificación. El gobierno de Perú dice que no tiene nada que ver con eso, pues vayan y pregunten al señor Vilca Fernández qué fue lo que ocurrió cuando este grupo de criminales pasaron de Ecuador a Perú y allí recibieron instrucciones, dinero y una serie de aprestos logísticos para poder actuar contra una unidad militar en Venezuela. El gobierno de Jair Bolsonaro dice que no tiene nada que ver con este asunto, pues pregúntenle quiénes son las personas que financiaron durante 15 días la estadía de estos criminales en el Hotel Funchal en la localidad de Pacaraima, en Brasil. Y además, el gobierno de Brasil tiene que explicar por qué un criminal traficante de oro, asesino, que además ha estado en todas las jugadas de acciones en contra del pueblo de Venezuela, este señor, Antonio Fernández, alias Toñito Fernández, fue el que los mantuvo a los desertores y criminales en la localidad de Pacaraima durante 15 días, quien les dio el dinero y quien les prometió, después de que cumplieran con el asalto a la unidad de infantería Mariano Montilla, con darles una cantidad de dinero. ¿El gobierno de Brasil no tiene nada que ver? Pues detenga y entréguenos a Toñito Fernández, que desde Manaos y desde Pacaraima planifica las acciones criminales en contra del pueblo de Venezuela. En efecto, asaltan la unidad, el batallón 513 de Infantería de Selva, Mariano Montilla, para hacerse con un parque de armas. Se robaron 120 fusiles de alta potencia y se robaron 9 lanzacohetes RPG. Quiero detenerme brevemente en este asunto de los 9 lanzacohetes RPG, porque son cohetería que puede utilizarse para abatir blancos aéreos. Y si de algo sabe el gobierno de Iván Duque es de dos cosas: de cocaína y de falsos positivos. La intención para robarse esos cohetes, esos lanzacohetes RPG, era utilizarlos eventualmente
derribar un helicóptero o un avión militar de la Fuerza Armada colombiana, o incluso actuar en contra de un avión civil en territorio colombiano, para luego decir que se habían utilizado cohetes RPG de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Ese era el falso positivo, o esa era la instrucción que recibieron estos desertores cuando asaltaron el batallón 513 de Infantería de Marina. Esa era la intención, robarse el parque de armas para seguir actuando en todo tipo de acciones terroristas en Venezuela, pero también montar un falso positivo que sirviera de casus belli, de causa de guerra, para que los Estados Unidos, su gobierno, pudiera intervenir militarmente en contra de Venezuela. Afortunadamente, nuestras fuerzas de defensa territorial actuaron de manera efectiva, detuvieron a 6 de los implicados, de los detenidos, ya vamos a mostrar el testimonio de uno de ellos. Afortunadamente se recuperaron los 9 lanzacohetes RPG y también la gran mayoría de los fusiles de asalto de alta potencia que se robaron. Quedan algunos todavía en manos de estos facinerosos, los estamos buscando porque es de alta peligrosidad lo que tenían planeado, no solamente para atacar unidades militares, no solamente para eso, sino también para montar una operación de falso positivo. Señor Borrell, señora Bachelet, señor Bolsonaro, Iván Duque, señor Vizcarra, presidente de Perú, este es el cabo primero Luis Jean-Pierre Caraballo Marcano. Le repito el nombre. Cabo primero Luis Jean-Pierre Caraballo Marcano, que fue asesinado en la madrugada de ayer por la acción de estos mercenarios, criminales, asesinos, dirigidos por Juan Guaidó, dirigidos por Leopoldo López, financiados, amparados y entrenados en Colombia por tu gobierno, Iván Duque, desplazados, apertrechados logísticamente en Perú, donde recibieron instrucciones de Vilca Fernández, y luego mantenidos por un traficante de oro, por un asesino, narcotraficante también, Toñito Fernández, en la ciudad de Manaos y en la localidad de Pacaraima. Pacaraima, perdón. ¿Quién nos devuelve la vida de Luis Jean-Pierre? ¿Quién? Usted, señor Borrell. Usted, señora Bachelet. Los derechos humanos de nuestros soldados no le importan a usted, señora Bachelet. Mientras este joven estaba cumpliendo la función de resguardo de la patria, de nuestra frontera, en la selva sur, fue salvajemente asesinado por estos desertores que ustedes entrenaron, que ustedes financiaron, señor Duque. El señor Bolsonaro no tiene nada que ver, pues entréguenos a Toñito Fernández, que está, vive libremente en Manaos y en Pacaraima, y es el autor intelectual del asesinato de Luis Jean-Pierre Caraballo Marcano. Cuando usted vaya a hablar, señor Borrell, y defender a un homicida y narcotraficante convicto y confeso, como es el caso de Gilbert Caro, también hable de Luis Jean-Pierre Caraballo Marcano, que por la acción y planificación criminal de Juan Guaidó para acabar con las Navidades en Venezuela, se llevaron la vida de un joven efectivo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí tenemos el testimonio de uno de los asesinos, de los mercenarios, que perpetró el ataque a la unidad 513 de Infantería de Selva, Mariano Montilla. Es un sargento de segunda, desertor, el 23 de febrero, ¿recuerdan esa operación? Esa operación que lo que perseguía era buscar la manera de generar fragilidad en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, violentar nuestra frontera occidental con Colombia, para perpetrar una intervención militar armada de colombianos, de desertores y de fuerzas especiales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Afortunadamente, nuestra Fuerza Armada se mantuvo firme, como se mantiene en estos momentos, y repelió toda la acción agresiva que se intentaba perpetrar desde Colombia en la fecha 23 de febrero, después de aquel malhadado concierto de Miguel Bosé y otros viejitos que todavía cantan. Entonces, aquí está Darwin Balaguer, que ya ha confesado que recibió entrenamiento en Cali,
menciona a Cliver Alcalá Cordones, menciona a Gaby Arellano, menciona a José Manuel Olivares, menciona a Vilca Fernández en Perú y señala cuáles eran las intenciones que tenían al asaltar el batallón 513 de Infantería Mariano Montilla. Adelante, video. 3 de febrero. ¿Y usted estaba en dónde? En Colombia, en Cúcuta. En Cúcuta, y yo últimamente estaba en Cali. ¿Sí, la entidad? 19-359. ¿Ah? 19-359-912. ¿912? Ajá. ¿Tú eres tú oficial o qué? No, Sargento Mayor Tercera. Ah, ¿Sargento Mayor Tercera? De la Guardia. ¿Cómo te llamas? Balaguer. Ajá, ¿pero qué unidad pertenecía? 212 San Antonio. ¿Quién financió esta vaina? ¿Cómo llegaron hasta acá? No lo manejo yo. ¿Cómo llegaron? ¿Llegaste volando? ¿Llegaste por tierra? Por tierra. ¿De dónde? ¿Dónde atravesaste? ¿Cómo atravesaste? Cali, yo estaba en Cali. ¿Y cómo llegaste aquí? Perú y Brasil. Llegaron aquí 12 días en carretera, bro. Ajá, ¿y quién te da para comer, pues? ¿Quién te da la plata? ¿Cómo comía? El teniente Hidalgo, el de logístico. ¿Dónde estás hace rato ahorita? No sé, me imagino perdido. No tengo teléfono. Dime. 311. Ajá. 4712. 789. ¿Y dónde está el equipo? ¿Dónde está el teléfono? No, yo lo dejé allá en Pacaraí. Repítelo. 311. Ah. 4712. 4712. 789. Pacaraí va a haber un carajo llamado Toñito. Sí. ¿Toñito estuvo con ustedes? Juvenal. ¿Estuvo con usted? No. ¿Seguro? ¿Qué le dijo Toñito ahí en Pacaraí? Él se entendiera con mi teniente Hidalgo, con Caldera. Con nosotros no lo salvaron y ya no. Ajá, ¿Toñito cómo es? Escríbelo para ver. No, Castire el Canoso. ¿Y no estaba ya también uno llamado Emilio González? ¿Cuándo fue alcalde? No. ¿Qué edad tiene este Catire Canoso? ¿Qué edad tiene? Toñito, ¿qué edad tiene más o menos? 40 y algo, por ahí, 42, calculo yo. ¿Él era que le estaba financiando? Ahorita, últimamente, sí. Ya lo conocimos aquí en Pacaraima. ¿Y qué decía él? ¿Él era que nos quiere tomar el gobierno de Maduro? Claro, ¿quiere ser? No sé, o sea, creo que tiene un pique porque ahí lo sacaron corriendo de ahí del ¿De dónde? Pueblo de él. ¿De qué pueblo de él? De Santa Elena. Aquí está. Tiene mucho que decir y mucho que explicar los gobiernos de Iván Duque, el gobierno de Perú, el gobierno de Ecuador y el gobierno de Brasil. Porque este grupo paramilitar de criminales que incluía desertores, mercenarios y asesinos pagados por las mafias del oro, se desplazó desde Cali. Primero llegaron a Cúcuta el 23 de febrero, de allí fueron a Cali a entrenarse en acciones terroristas y paramilitares, y luego atraviesan por tierra Ecuador, llegan a Perú, en Perú reciben instrucciones de Vilca Fernández, y Vilca Fernández es tan bocón, está tan feliz de sus acciones psicopáticas, que publica un video donde confiesa, por supuesto, la participación de él junto a Darwin Balaguer, que es quien rinde el testimonio. Este es un sargento desertor de la Guardia Nacional del día 23 de febrero. Hay un video, que se los voy a mostrar, que publicó que guindó Vilca Fernández en las redes, diciendo en tiempo real que Darwin Balaguer había sido detenido. ¿Cómo se enteró Vilca Fernández en tiempo real que este señor Balaguer había sido detenido? Pues porque es el coordinador, junto con Toñito Fernández, de esta acción en contra de el batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla. Del Perú, después de recibir las instrucciones, se dirigen a Manaos, y luego en Manaos se dirigen a Pacaraima, donde se alojan durante 15 días en este hotel, el Hotel Funchal, de aquí, de Pacaraima, y allí reciben la logística de otro desertor, Josué Hidalgo Azuaje, que se encuentra en Brasil, señor Bolsonaro, en Manaos, viviendo libremente, planificando acciones homicidas, asesinas en contra del pueblo de Venezuela. Y de otro ladrón, delincuente, traficante de oro y narcotraficante, Andrés Antonio Fernández Soto, alias Toñito, lo acaba de decir Darwin Balaguer, que había coordinación entre el señor Josué Hidalgo Azuaje, que era quien entregaba el dinero y los recursos a estos criminales, a estos asesinos, y a su vez
Josué Hidalgo Azuaje coordinaba con el señor ladrón traficante de oro Andrés Antonio Fernández Soto. ¿Para qué? Para hacerse con unos fusiles de asalto, también para ser utilizados esos fusiles por parte de las mafias de oro y generar situaciones de violencia en el sur del país, para entregarle al gobierno de Colombia estos lanzacohetes RPG para que Iván Duque pudiera montar su falso positivo, y de eso sabe. Yo iba a mostrar el video de Vilca Fernández, pero realmente me da algo de asco, algo de grima mostrarlo. Hay una confesión de que Vilca Fernández estaba en relación con este señor Balaguer, no lo vamos a mostrar, si quieren búsquelo en las redes, ahí está de manera flagrante publicado, y alguien tiene que rendir cuentas por el asesinato del cabo primero Luis Jean-Pierre Caraballo Marcán. No solamente estos desertores, que ya están capturados 6 de ellos, no solamente Leopoldo López, Juan Guaidó, Gilbert Caro, Ismael León, Gaby Arellano, José Manuel Olivares, porque pareciera que para ciertos organismos, señora Bachelet, señor Borrell, los únicos que tienen derecho son los de la ultraderecha. Los únicos que tienen derechos humanos son Gilbert Caro y Vilca Fernández. Vilca Fernández ha recibido 2 beneficios por parte del gobierno bolivariano como producto de los acuerdos de las mesas de diálogo de los años 2016, 2017 y la última mesa de República Dominicana del 2018. Gilbert Caro, señor Borrell, a pesar de que es un homicida, confeso, convicto, a pesar de que es un narcotraficante, confeso, convicto, a pesar de que es responsable de la violencia en Venezuela en los años 2017 y 2014, recibió 2 beneficios como producto de la mesa de diálogo. Y salen en libertad como producto de esos acuerdos, y lo siguiente que hacen es continuar planificando actividades violentas, actividades delictivas. Cuando voy a defender a Gilbert Caro, señor Borrell, piensa en este rostro. Piensa en este muchacho de 21 años, que no merecía morir como murió en manos de estos criminales la madrugada de ayer. Porque para eso es que utilizan a los desertores los gobiernos de Iván Duque o los gobiernos de Perú, Ecuador o Brasil. Los utilizan para sembrar violencia, destrucción y muerte en Venezuela y después los desechan. Hace 3 días salió un reportaje en un canal de televisión que en modo alguno puede ser acusado de simpatía con la revolución bolivariana y con el chavismo, donde se revela la tragedia verdadera de uno de estos militares desertores del 23 de febrero, compañero de este señor Balaguer, que se le cuadró, ustedes lo recordarán, si no, igual vamos a mostrarle el reportaje que publicamos en Venezolana de Televisión, donde este señor Mayor Parra se le cuadraba a Juan Guaidó y le decía una cantidad de sandeces. Y miren lo que terminó pasando con él. Vamos a ver ese video. La historia de algunos militares desertores del 23 de febrero, cuando Estados Unidos intentó ingresar la supuesta ayuda humanitaria, no es nada agradable. Este es el caso del mayor Hugo Parra Martínez, quien está detenido en la Wynn Correctional Center de Luisiana, una de las cárceles en las que el gobierno norteamericano retiene a miles de inmigrantes. Ese 23 de febrero, el militar desertor brindó su apoyo al autoproclamado Juan Guaidó. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordene mi comandante en jefe. Además estaba con los 3 militares que emplearon tanquetas para atropellar a las personas en la frontera colombo-venezolana. Militares desertaron siendo engañados con falsas promesas. En un trabajo especial de Telemundo, el mayor Hugo Parra Martínez cuenta la realidad a la que es sometido. La situación es crítica, estamos presos, ¿no? Y secuestrados.
lamentablemente me siento que estamos secuestrados aquí por ahorita por el aire. Yo veo que hay una desidia, un desinterés por parte de la presidencia de Juan Guaidó, porque yo pienso, si yo di todo y perdí todo, yo pienso que lo mínimo que hicieron, debieron haber hecho, es haber luchado, sacarme. Si no le pone corazón a lo que quiere, lamentablemente no se consiguen los resultados. Dadas las circunstancias, el mayor Parra viajó a la frontera y junto a otro desertor, el primer teniente Eric Molina, cruzaron el puente internacional 2 en Nuevo Laredo, México, donde se entregan a las autoridades migratorias de Estados Unidos. De Laredo y Nuevo Laredo, la frontera en México y Estados Unidos. Pero, ¿quién facilitó su ingreso? Rainel Martínez, mayor retirada de la Fuerza Aérea Venezolana. En ese momento se hacen los contactos iniciales con la gente de la embajada, incipiente embajada acá en Estados Unidos de Venezuela. Realmente la ayuda que se podía dar era a especificarles qué condiciones iban a entrar y qué era lo que pasaba, porque los oficiales deciden entrar. Todas las diligencias han sido infructuosas, el mayor continúa detenido y los dos paroles humanitarios han sido rechazados y hasta los momentos él sigue en la misma situación. La semana pasada todas las personas que estaban ahí, incluyendo el mayor, fueron una huelga de hambre. Él estuvo 3 días en huelga de hambre, el tercer día que su condición de salud ha deteriorado muchísimo, ha rebajado muchísimos kilos. El enviado de Juan Guaidó a Estados Unidos afirma no poder ayudar a aquellos que utilizaron como títeres. Eso es algo que no depende de nosotros y que no está en nuestras manos. Como usted puede entender, el presidente Guaidó no solamente tendrá este incidente que está pasando, como usted bien sabe, todos los días en Venezuela hay millones de emergencias y cientos de casos como este que está pasando, y créame que dentro de lo posible nosotros estamos haciendo todo lo que esté dentro de nuestras manos para solucionarlo. El mayor Parra, por creer en la ultraderecha, ahora está preso en Estados Unidos, donde se entregó contando que le iban a dar asilo por su show. Ahora en su historia, nada agradable, impera la traición a su patria, Venezuela. Después que los utilizan para atacar a la República, los abandonan a su suerte. Aquí está Hugo Parra con el rastrojo mayor Juan Guaidó. ¿Y ahora cómo está él? Tratado como un perro en una cárcel de los Estados Unidos de Norteamérica. Abandonado a su suerte. Un supuesto funcionario diplomático de Juan Guaidó dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso porque Guaidó tiene millones de cosas que hacer. No, mentira, Guaidó no tiene nada que hacer, eso es un vago. Podría, por lo menos, ya que se tomó esta foto, ya que montaron la pantomima que montaron en los días de febrero de este año 2019, por lo menos por razones humanitarias, atender las situaciones de esta gente. Pero ya queda perfectamente claro que lo que hicieron fue utilizarlo, los metieron en un hotel de Cúcuta que nunca pagaron. Además de eso, se agarraron la plata, ¿se acuerdan el escándalo del Cucutazo que salió en un periódico de la ultraderecha del continente, en Panam Post, donde mencionan que las personas encargadas de la ayuda humanitaria se robaron los reales que estaba destinado al pago y a la manutención de estos oficiales? Pues queremos informarle a Venezuela de la captura de 2 oficiales desertores que estuvieron en ese hotel de Cúcuta, que señalan a la señora Rosana Barrera y al señor Kevin Rojas, que nunca les dieron los recursos para pagar el hotel. Del hotel los sacaron como unos perros también, porque no tenían cómo pagar esa cantidad. Y ahora se encuentran en manos de los tribunales de la República el señor Jerrison Alexander Delgado Rivera, teniente de fragata, el señor Denis Arellano Romero, que revelan estar hartos de tanta hipocresía. Aquí está, mire, la foto de Jerrison Alexander Delgado Rivera con el rastrojo mayor, con Juancito Limaña. Y luego de que se tomaron la foto, luego de que montaron el video, luego de que montaron la pantomima parecida al concierto del 22 de febrero, entonces los abandonaron a su suerte. Escuchemos, más como reflexión,
Escuchemos atentamente el testimonio del oficial de comunicaciones de Rubio, Estado Táchira, Denis Arellano Romero, ex capitán del ejército. Adelante. Mi mensaje, señores, para la Fuerza Armada, los compañeros de armas, activos, piensen muy bien las cosas antes de hacerlas. Recuerden que tienen a sus familiares, amigos, que están allí para ustedes y por ustedes. Vean en mí un espejo, 17 años de servicio prácticamente a la nada, por confiar en la palabra de un político que nos mintió descaradamente, y así como yo, están la gran mayoría, si no puedo decirlo todo, los que estamos en Cúcuta, los que estuvieron en Cúcuta. Pido al presidente Maduro sean investigados los verdaderos culpables de tan nefasta situación por la que están pasando cientos de familias de militares exitosos, que hemos sido engañados vilmente por los diputados Freddy Superlano, Gaby Arellano, Lester Toledo y José Manuel Olivares, dirigidos por Juan Guaidó. Los utilizan, les arruinan una carrera gloriosa, como es la gloriosa carrera de las armas, les prometen el oro y el moro, se toman la foto y después se roban los reales que estaban destinados a la supuesta manutención. Solamente mantienen a aquellos que aceptan entrenarse como paramilitares, como terroristas, para después actuar contra Venezuela, como es el caso de este sargento segundo Balaguer, capturado por la Fuerza de Defensa Territorial en la madrugada de ayer. Pero mencionan que Gabriel Llano se tomó la foto, se robó los reales y jamás volvieron a saber de ella. Que Lester Toledo, ¿se acuerdan? Lester Toledo con un chalequito de ayuda humanitaria. A la única humanidad que ayudó parece ser que fue la de él y a la de su pareja, porque se robó los reales de la ayuda humanitaria y jamás volvieron a saber de él. ¿Se acuerdan de esta joya que está aquí? La señora Rosana Barrera, que fue entrevistada por medios colombianos en una mega quinta con piscinas que se compró con los reales de la ayuda humanitaria, de la supuesta ayuda humanitaria, mientras estos militares venezolanos eran expulsados como unos perros de un hotel de cuarta categoría en la ciudad de Cúcuta. ¿Se acuerdan de este prócer, Kevin Rojas, de absoluta confianza de Juancito Alimaña, que presentaba facturas falsas de la supuesta ayuda humanitaria y después hasta el mismo Calderón Berti reveló que el dinero se lo gastaban realmente en prostitutas, en aguardiente, en discotecas, que gastaban en tiendas de ropa carísima, joyas, etcétera, etcétera? Este, que le dieron un pescozón bien dado en la víspera del 23 de febrero, José Manuel Olivares, se lo merecía el pescozón, porque después de que le prometió el oro y el moro a los militares desertores, pues brilla por su ausencia. Aquí está, miren, en lo que se gastó la plata Freddy Superlano, con las prostitutas, que casi le cuestan la vida, porque le pusieron escopolamina para robarlo y le robaron varias decenas de miles de dólares que tenía para supuesta ayuda humanitaria, Freddy Superlano. Me pregunto yo, ¿por qué el señor Iván Duque no ha capturado a estas prostitutas que están implicadas en el homicidio del primo de Freddy Superlano? ¿Qué tienen ellas que decir que tanto miedo le da al gobierno de Colombia? Señor Josep Borrell, mire, le voy a mandar esta planillita, o yo le voy a mandar esta lámina. Se llama, aquí está el prontuario de Gilbert Caro. Condenado a 20 años de cárcel por el delito de homicidio el 24 de diciembre de 1985. Narcotraficante, condenado por narcotraficante después que pagó, señor Borrell, su pena por homicida, se dedicó al narcotráfico y lo volvieron a meter preso por narcotraficante. Detenido en el retén de Katia, Yare, La Planta y El Rodeo. Allí se hizo plan en esas cárceles y era el líder negativo de esas cárceles mientras estuvo allí. Era conocido en el mundo delincuencial, señor Borrell, como el plan del carro negro. Recibió en 2004 un beneficio procesal y en julio del 2013 obtuvo su libertad. Se incorporó para planificar las acciones violentas de los años 2014-2017. Fue en consecuencia apresado y fue imputado por los tribunales de la República. Y en razón
de las conclusiones de una mesa de diálogo, de un acuerdo, logró un beneficio procesal. ¿Para qué? Para salir de allí a seguir actuando de manera criminosa contra la paz de la República. No puede faltar esta foto. ¿Cómo va a faltar? Este criminal, por supuesto, era guarda custodia, era escolta de la señora Lilian Tintori, que tiene un apego excesivo por las personas que cometen hechos violentos. Entonces se cierra ese círculo de las acciones criminales que estaban planificadas para estos días del mes de diciembre. Queda completamente establecido que el entrenamiento de estos desertores terroristas ocurrió en Colombia, entre Cúcuta y Cali. Que el gobierno de Colombia sabe que estos paramilitares se están entrenando allá, en su propio territorio. Queda perfectamente establecido que se les permitió el libre tránsito por Ecuador, por Perú, que en Perú recibieron instrucciones y logística. Queda plenamente establecido que entraron por tierra a Manaos y desde Manaos se fueron a un hotel en una localidad fronteriza con Venezuela llamada Pacaraima. Que allá, en esa localidad fronteriza, recibieron dinero e instrucciones de este desertor, de este criminal, Josué Hidalgo Azuaje. Y que quien pichaba el billete, quien ponía la plata, era este traficante de oro, traficante de droga, Andrés Antonio Fernández Soto, para robarse unos cohetes RPG, para montar un falso positivo el gobierno de Iván Duque, que sirviera de casus belli, para que las fuerzas especiales o algún contingente de la Fuerza Armada de los Estados Unidos de Norteamérica actuara contra la patria venezolana. Afortunadamente, hemos desmantelado por completo estas acciones criminales. Y lo que viene, porque ya tenemos claridad a través de los testimonios de los detenidos y de estos oficiales desertores que se vinieron a Venezuela de nuevo porque ya no aguantaban más el maltrato, el vejamen, los tienen de buhoneros por las calles de Cúcuta. Y como estos, ¿cuántos más? Lo dice allí uno de los testimonios, que ya no aguantan más tanto maltrato. Y Guaidó, ya es historia. Muchas gracias. Escuchamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, a detalle este nuevo plan por parte de sectores de la oposición. Esta oportunidad, el ataque a la unidad militar de infantería de Selva, 513 Mariano Montilla, en el estado Bolívar, donde ya han sido capturados 6 responsables de esta actuación, en donde están implicados representantes de Voluntad Popular, como ya se hacía mención, algunos nombres ya conocidos: Gaby Arellano, Wilka Fernández, quien operó desde Perú, José Manuel Olivares, quien también tuvo una participación en ese concierto que se realizara en Cúcuta a principios de este año, específicamente el 22 de febrero. Como ya hemos dicho, responsables ya capturados y los representantes de las autoridades del Estado han estado actuando de forma rápida para contrarrestar este tipo de acciones. Con esta información, nosotros vamos a devolver nuevamente el pase a los estudios. Adelante.